12 de octubre no se celebra nada, la resistencia, 520 años ya de genocidio del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. No es nada nuevo, ningún Estado, ningún gobierno va a reconocer al pueblo nación mapuche como un pueblo nación. El pueblo mapuche no es un pueblo, como se dice, que va a andar guerreando, el pueblo mapuche se defiende. Y no se defiende a uno como persona, se defiende a su madre, que es la tierra, nada más. O sea, y ni siquiera es solo para nosotros, sino que es para ti, para tus hijos, para tus nietos, para toda tu descendencia. Po. Mira, esto es lo que no se debe perder, la fuerza del pueblo, de nuestras raíces. Lamentablemente esto siempre ha sido así y siempre va a haber gente que va a querer tirarnos para abajo, pero nosotros tenemos que seguir luchando, luchando por nuestros hermanos que están encarcelados ahora, siendo torturados en huelga de hambre, luchando por nuestros derechos, por recuperar nuestras tierras. Cada vez se achican los espacios para nuestro pueblo y eso no puede ser. El gobierno siempre va a tratar de silenciar este tema, hay algo que no le conviene, por lo tanto va a tratar de acallarlo y va a tratar de hacer un tema que no existe, va a tratar de dividirnos y decirlo que las personas que se movilizan son personas malas y siempre trata de dividirnos y la sociedad no debe creerle, sino ya estamos bastante maduros políticamente como para poder definir cuándo una movilización es real y cuándo una no. Yo creo que todas las movilizaciones sí tienen algo que decir. No, la verdad es que me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con este gobierno, que lamentablemente de gobiernos de pueblos extranjeros tengan que hacer un llamado a la cagada de presidente que nosotros tenemos para que él se dé cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Y también me parece una vergüenza que la gente de este país no se alce para conseguir lo que verdaderamente es del pueblo mapuche. Esta hueá parece, sigue siendo dictadura. No hay democracia. Como todos los años aquí vamos a seguir luchando por los presos políticos, por la gente de la comunidad que están peleando, los niños, bueno, que van recibiendo balines. Yo ando con mi hijo, imagínate, hay niños mapuches que reciben balines igual que él. Esa huella no puede ser, po. Así que hay que seguir luchando, nosotros mantenemos la lucha. Nuestro mensaje es seguir avanzando aquí, nosotros seguimos con más aguante que nunca por los peñes. Esta marcha tiene como finalidad también apoyar de alguna manera y dar a conocer la grave situación que están cometiendo en las comunidades y la grave vulneración a los derechos humanos que están cometiendo el Estado hacia nuestra gente en nuestras comunidades. Hoy día también vemos la situación de que no ha habido ninguna autoridad política a referir, no se ha referido a nuestra situación en la que están viviendo nuestros hermanos hoy día en el hospital de Concepción. Hoy día estamos acá para denunciar todo tipo de montaje, trabajo de inteligencia que hacen los policías, no solamente los policías, sino que también los fiscales, gente no mapuche que son pagados por parte del Estado, que le financian sus recursos y que hoy día tienen preso a mucha gente a través de montaje, Peñi. Vemos que esto no es una fiesta, esto no es un desfile, es una forma distinta de ejercer resistencia en la calle, demostrar al mundo que no somos terroristas, que no somos delincuentes, sino que somos luchadores sociales de nuestro pueblo, nación mapuche, que en las comunidades se lucha, pero hoy día también en las ciudades también luchamos.